Creía que estarías muerto, Stark. Nadie ha resistido más de 10 días aquí dentro. Tienes la piel dura, ¿eh? Felicidades, amigo. Pero no creo que vuelvas a intentar escaparte, porque la próxima vez... dejaré que te pudras en esta celda. ¡Levántate, Stark! ¡La lepra! ¡La lepra! Stark. Hola, Warner. Perdona por haber usado la ventana, pero he pensado que la otra calle estaría muy concurrida. Me alegra encontrarte sano y en buena compañía. ¡Márchese! ¿Qué quieres? ¡Cállate, estúpida! ¡Calla! Me alegro de verte. Sabía que te habían trasladado a la prisión de Yuma. Sí. No has estado mucho tiempo. 8 meses. Una estancia más corta de lo que tú esperabas. No digas eso, Stark. En cuanto supe que estabas en Yuma, intenté ayudarte para que pudieras escapar. Te lo juro, Stark. Pero ya veo que lo has conseguido solo. Te lo has tomado con calma, ¿eh, Warner? Escucha, aún somos amigos y los amigos están para ayudarse en los momentos críticos. ¿Necesitas algo? ¿Eh?
¿Quieres dinero? Toma. ¡Han matado a Warner! ¡Han matado a Warner! Hemos cogido a Stark, Excelencia. Se había dirigido a Pueblo Rojo para saldar una deuda con un tal Warner, un tipo que al parecer le había traicionado. Y ha matado a otros cuatro además del nuestro. Es peor que el diablo, Excelencia. Lo capturamos entre 15. ¿Qué hacemos con él, Excelencia? Stark, has huido de la cárcel. Has matado a cuatro hombres y a uno de los míos. No puedo ser generoso contigo. No le he pedido nada. Vamos. Así que se ha negado a seguiros, ¿eh? Sí, señor. Perdón, Excelencia. Y nos ha echado amenazándonos con una pistola. No pudimos hacer nada, Excelencia. Está decidido a quedarse con aquella gente. Y ha dicho que si intentamos mandar a alguien para convencerle, no volverá. Es territorio de los Estados Unidos, ¿comprende? ¡Cierra! ¡Tráelo aquí! ¡Marchaos! Quédate. Descansarás luego. Desátale. ¡Desátale! ¿Ha cambiado de idea? Necesito un hombre como tú. Ven. Tengo un trabajo para ti. Un asunto que te conviene mucho. Siéntate. ¿Prefieres whisky o tequila? ¿Usted qué toma? Tequila. Whisky. Mi mujer y yo tenemos un hijo, Fidel. Nos ha dejado para unirse a una banda cuyo jefe es un tipo conocido como el Mayor. Fidel es un exaltado que ha preferido la vida de forajido a la riqueza y la comodidad que su propio rango le otorgaba. Su madre se desespera y no hace más que llorar día y noche, esperando inútilmente que vuelva a casa. Hay $5,000 de recompensa para ti y la libertad si lo traes con vida. Donegan. Charlie Donegan. Conozco bien al Mayor. Mi hijo ha sido engañado. Le han engatusado diciéndole que la vida de ladrón y de criminal era una vida hermosa y llena de aventuras. Pero nosotros no podemos vivir sin él.
¿Qué? ¿Queréis avellanas? Sí. Bien. Toma. Y esta me la como yo. Ahora vais a ver lo que es disparar. ¿Tienes cosquillas en los dedos? Oh, no, Sheriff. Estoy jugando con estos niños. Mayor, su sombrero. ¡Que nadie se mueva! Iros, niños. Esto va en serio. Montana, quita de ahí el burro. ¿Por qué morir tan joven? Felicidades. Una magnífica puesta en escena, mayor. Sin ese truco, nunca hubieras conseguido apoderarte de mi dinero. Este dinero no es tuyo, York, sino de los tontos que te lo traen cada noche. Tuyas son las casas de juego de la zona. Esto es una contribución para los mutilados de guerra. Regístrale también los bolsillos. Claro. Claro. Os daré mi reloj. Aquí está. ¡Cogedlo! Mayor. Nunca había visto un reloj como ese. Hay que darle cuerda. ¿Qué intentabas? ¿Matarme? ¿No sabes que no se dispara por la espalda a un viejo soldado? Tenía que haber comprendido que aquel disparo era una señal. Gracias, jovencito. La llevaré siempre conmigo. Me gusta tener un reloj que marca la hora de la muerte. Daos prisa, coged el dinero y vámonos. Adiós, York. Hasta nunca. ¡13! ¡He ganado! ¡Qué suerte! ¡Me lo llevo todo! ¡He ganado, mayor! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Te quieres callar de una vez, Vic? Yo quiero jugar un poco más. ¡He sacado un 13! ¡Un 13! ¡Vámonos, muchachos! ¡Ya está bien por hoy! ¡Hey!
¡Hola, Fidel! ¡Vamos, Fidel! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, amigo! ¡Fidel, nos vamos! ¿Quieres un traguito, amigo? No, no quieres. Me gustaría mucho, pero ahora no puedo. No me digas que te gustan más las avellanas que yo. No, eso sí que no, cariño. ¿Dónde está Sila? Paco, ¿por qué no tomas un trago de whisky? Este es especial, bueno, muy bueno. ¡Sila, ¿dónde estás? Sila, ven aquí. La señorita está bien donde está. ¿Quién te has creído que eres? Alguien a quien nunca le han gustado los tipos como tú. Debo admitir que tienes valor, amigo mío. Pero no te va a servir de nada. Corriendo a llamar al sheriff, vamos, date prisa. Oh. 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 ¿Qué pasa? Fidel, Fidel, voy, Fidel, voy corriendo, voy. Oh, me he resbalado, qué caída más tonta. Quietos, quietos, muchachos, me vais a destrozar el local. ¡Quietos todos! ¡Quietos, he dicho! Si no dejáis de pelear, os colgaré a todos. Larguémonos. ¿Y tú quién eres? Alguien que odia las peleas. No se puede salir por la puerta. Por aquí. ¡Quietos todos! ¡Basta! Dejemos las cosas claras. Esta pata es mía. Y no se la come nadie, ¿entendido? Vaya, vaya. Pero si es mi viejo amigo Stark. Has conseguido escapar, ¿eh? Sí, pero no me ha sido muy fácil, Charlie. Ya. ¿Aún tienes tu beso mortal? ¿Y tú, tu cariñoso látigo? Sí. Para ti la guerra no ha terminado, Charlie. Veo que has reclutado a todo un ejército. Sigo siendo un soldado. Y ese cerdo de Gran ni siquiera me ha ascendido a cabo. ¿A
antes luchaba para enriquecer al gobierno. Ahora lucho simplemente para enriquecerme yo. ¿En dónde lo has encontrado? En la calle, luchando entre la vida y la muerte. Muy típico de nuestro amigo Stark. ¿Quieres quedarte con nosotros? Te nombro teniente. ¿Capitán? No, gracias. Hombre mayor, no te puedo nombrar porque ya lo soy yo. Tengo otros planes, Charlie. Está bien, vamos a tomar una copa, amigo. ¡Cabo de guardia! ¡Que suene el toque de queda, rápido! Os toca ganaros la paga. ¿Disparo yo también, mayor? Hoy no, Gunther. Ya te has cargado a tres hombres haciendo prácticas. ¡Un dólar! ¡Heathcliff! ¡Dispara! Mal, Heathcliff. Muy mal. Lo siento por ti, pero tendrás que renunciar al tabaco y a las mujeres. Tres. Gracias. Cuatro. Siete. Maldita sea. Ahora disparo yo, mayor. Le voy a dar al grano de maíz. Tú eres un tirador de un dólar. Necesito 100 dólares, mayor. Tengo que mandárselos a mi hijo, que está en West Point. He de darle ese grano de maíz. Mire, mayor, y vaya preparando los 100 dólares. No vales más de un dólar. ¿Es que no hay nadie entre vosotros capaz de darle ese grano? Charlie, me debes 100 dólares. Te los pagaré. ¿Pick? Sí, señor. ¿Continúa? Sí, señor. ¡Adelante, muchachos! Te pagaré pronto. Ahora no puedo. Tengo la caja casi vacía y aún tengo que pagar a algunos hombres. ¿Sabes, Stark? Mantener a una banda como la mía con perfecta eficacia cuesta un ojo de la cara. Y si uno no paga a los hombres, adiós disciplina. Charlie, ¿quieres ganar un millón de dólares sin perder un solo hombre? ¿Tienes fiebre? Me encuentro perfectamente. Hace tiempo que quiero dar un golpe. Necesito a 10 de tus hombres. Continúa.
El tren que va desde Tulsa hacia El Paso es un tren especial, Charlie. Está compuesto de un solo vagón y de una escolta. No hay pasajeros. Eso no es nada nuevo, Star. Yo también he pensado en él más de una vez. Estás hablando del tren que transporta el oro de la mina de Tulsa, ¿no es así? Sí. ¿Y solo quieres 10 hombres? Uh-huh. No conseguirías ese oro ni con toda mi gente. Escucha mi plan. Entre las estaciones de Greenwich y Droque hay 50 kilómetros sin un alma. Hay un tramo en donde la vía hace una curva entre las montañas que va a dar directamente al puente del río Chidroque. Haremos lo siguiente. Justo en ese tramo construiremos un desvío falso y, en lugar de pasar sobre el puente, el tren irá directo al río. Nadie de la escolta sobrevivirá. Y nosotros tendremos tiempo suficiente para coger el oro. $2 millones, Charlie. Uno para ti y uno para mí. Hola, Star. ¿Qué le has dicho al mayor para que se fuera tan rápido? Bien, bien. Tienes razón. Podríamos poner la vía falsa aquí. ¿Una vía falsa? Cierra el pico. De acuerdo, pero hay un problema. El tren no pasará antes de un mes. Hay que hacer lo siguiente. Yo inspeccionar bien el lugar. Y tú conseguir 60 metros de raíles. No te quedarás corto. Solo necesito un hombre. Pero uno que sepa usar la cabeza y no solo la pistola. Oh, entonces tu hombre es Fidel. Venid. Adiós, Sidney. Este es un buen sitio para acampar. Ahí detrás está la vía del tren. Estás hecho de hierro, amigo. Llevamos todo el día galopando y tú estás más fresco que cuando salimos. Yo estoy destrozado. Ahora comeremos algo y dormiremos. Mañana por la mañana echaremos una ojeada a las vías. Si recoges un poco de leña, prepararé el café. Escucha, no me aguanto de pie. Prefiero dormir. No quiero comer ni beber nada. ¿Pero qué diablos? Estate quieto. Cuanto más te muevas, más te apretará la cuerda. ¿Quién me ha atado? He sido yo, durante la noche. ¿Café? Haces mal, chico. Al empezar el día, no hay nada mejor que un buen café. Am, si buscas tu pistola, la he enterrado. Así que no hemos venido a inspeccionar la vía. Esa es una historia que he inventado para alejarte de Charlie. Ahora lo entiendo. Te manda mi padre. Sí, lo has adivinado, muchacho. También he visto a tu madre. ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Eso es lo que estoy haciendo. Tú vales mucho para mí. Una vez en tu casa podrás disfrutar de la vida. ¿Eh? Gracias. De acuerdo, Fidel. Si me prometes portarte bien, te desataré. Dentro de 2 días estaremos en tu casa y todo se habrá acabado. No, todo se termina aquí y ahora mismo. Si quieres ir a ver a mi padre, ve solo, ¿está claro? Porque yo me separo de ti. Te dejo aquí y vuelvo con el mayor. Solo hay un modo de intentar detenerme.
disparándome por la espalda. Así podrás llevarle el cadáver a mi padre. Deben de ser casi las 7. Si cabalgo todo el día, estaré con el mayor esta noche. Comprobaré la hora. Según mi reloj, faltan 2 balas para las 8. Vamos. Recoge la pistola. Vamos. Lentamente. Cógela por la culata. De acuerdo, Star. Pero te advierto que al mayor no le va a hacer gracia esta broma. Él no perdona. Yo tampoco. Adelante. Vamos. Adiós, Star. Si quieres un consejo, aléjate del mayor. Él no es tan generoso y no te dejaría vivir como yo voy a hacerlo. Cierto. Él no lo haría, ni yo. Nosotros no dejaríamos a un hombre desangrado como quieres hacer tú. Vamos, chico. ¿A qué esperas? ¿Otro disparo? Dame el de gracia. El tiro de gracia no se le niega ni a las bestias. ¡Adelante! Está bien. Está bien, Star. Así como tú me salvaste la vida en el bar, yo te llevaré a un maldito médico. Bien. Sí. Aquí hay que amputar. Amputar enseguida. ¿Pero qué es lo que hay que amputar? ¿Cómo que qué hay que amputar? La pierna izquierda del cerdo. El mal está aquí. ¿Y si se muere? Mi querida señora, hay tantos hombres que van por ahí con una pata de palo. ¿Por qué el cerdo no va a poder llevarla también? ¿Eh? Creíamos que le pasaba algo en el estómago. No quería comer nada. Estaba convencida de que le daría la misma medicina que le recetó a la mula el mes pasado. La mula tenía otra enfermedad. Vea, el punto clave de la infección del porcino está precisamente en el centro del glúteo izquierdo. Le haré un trabajo digno de un artista, ¿eh? ¿Qué queréis? Mi amigo necesita un doctor. Mi marido está en casa de los Greenwood, la última casa del pueblo. ¿Volverá pronto? Uy, ¿si se pone a charlar? Señora, ¿se puede sentar mi amigo? Entre, por favor, y pónganse cómodos. Póngalo ahí, sobre esa silla. Voy a llamar al médico. Ah, tu pistola, amigo. Adiós. ¿Es usted el médico? ¿Por qué lo pregunta? Mi amigo le necesita. No es hora de consulta.
Yo de noche solo estoy para las parturientas. Y me imagino que su amigo no estará esperando un bebé. No, pero le necesita, es una urgencia. ¿Y a mí qué me importa? Yo de noche soy veterinario. Doctor, mi gato se ha roto la pata. Pobre, pero a mí no me gustan los gatos. Continúa actuando así, si quieres conservar tu puesto de sheriff. James, uno de la banda del mayor. ¿Estás seguro, señor York? Segurísimo, tiene mi Derringer. ¡Ese es! ¡Cogedle! ¡A los caballos, rápido! ¡Sigámosle! Dese prisa, doctor. Quíteme la bala. Túmbate sobre la banqueta. Túmbate. Vamos a quitar esa bala. Vamos allá. A ver. No es nada. Aquí no hay ninguna bala. Va, las balas. Vamos, doctor, no pierda tiempo. Estas balas entran, salen. Ahí está. ¡Todos a cubierto! Ese maldito no podrá escapar. Estamos muy mal situados. Si asomamos la nariz, ese nos mata. ¡Alto el fuego! Estamos disparando a las piedras. ¡Ríndete, bastardo! ¿A qué esperas? A que os dé un ataque a todos. Ahí. Dispara debajo de la roca. ¡Quieto! Tira la pistola. Ahí va. La Derringer también. No emplees trucos conmigo. Te espero una bonita cuerda, Englin. Vamos, baja. No, sheriff. Ni cuerda, ni juicio. Matémosle ahora mismo. Es un gusano. Como quiera, señor York. Es suyo. No, es mío. Nunca te das por vencido, ¿eh? Deberías estarme agradecido. No sería tan grave la herida cuando te mueves sin dificultad. Te engañé al decirte que necesitaba un médico. Vamos,
Tu padre y mis 5.000 dólares nos esperan. Cógela. Está bien, Star. Estaré muy atento. Sí, suerte que soy desconfiado por naturaleza. La Derringer. De acuerdo. Pero mantén los ojos abiertos, porque si los cierras, aunque sea para estornudar, me escaparé. No tengo ninguna intención de estornudar sobre 5.000 dólares. Has complicado las cosas al venir aquí, Fidel. Uno de los cuatro que me he tenido que cargar era el sheriff. Por lo que pronto tendremos a la policía federal pisándonos los talones. Si nos cogen, primero nos colgarán y después nos harán un juicio. Por lo tanto, marchémonos. ¿Qué camino quieres tomar? El paso de los buitres. De ahí llegaremos a la frontera a través del desierto Crowgate. ¿Te has vuelto loco? Nunca podremos cruzar el desierto. Eso es lo que pensarán todos. Vamos. Tenemos pocas noticias, mayor. Y malas. En Glen están buscando a un tipo que por las descripciones parece Fidel. ¿Qué sabéis de Star? ¿No estaban juntos? Es extraño, pero de él no hemos sabido nada. En cambio, el sheriff, al parecer, reconoció a Fidel y le siguió. El chico debe de estar metido en problemas. ¡Hay trabajo! Lo mejor será dividirnos en tres grupos. Tú te encargarás del primero. Gunther, tú llevarás el segundo y yo el tercero. ¿Y yo qué hago, mayor? Tú vendrás conmigo. Rápido, reúne a los hombres. A sus órdenes, mayor. El chico podría haber llegado a Chidroque después de irse de Glen. O tal vez haya ido al sur, a San Antonio. ¿Dónde está mi pato? Hay otro camino, mayor. Puede haber ido por territorio Comanche. Por el paso de buitres, tú estás loco. Es demasiado listo para hacer eso. Tú irás por el camino de Chidroque y tú, Gunther, buscarás en toda la zona de Glen. Yo por el norte me dirigiré hacia Cimarrón. Más tarde nos encontraremos todos en el puente del tren. Pero ¿dónde está mi pato? Los hombres ya están listos, mayor. ¿Has visto mi pato? No, mayor, no lo he visto. ¡Piedad, mayor! ¡No lo haré más! Heathcliff, como haya perdido una sola pluma, te mato. Pronto llegaremos al puente. ¿A quién demonios se le habrá ocurrido construir un puente aquí? A alguien a quien el sheriff le iba pisando los talones, como a nosotros. ¿Y si ya no está el puente, qué hacemos? ¿Volvemos hacia atrás? No podemos volver atrás. ¡Magnífico! No podemos seguir hacia adelante ni volver atrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hibernar aquí? Ahí está el puente. No creo que pueda aguantar el peso de los dos caballos. Los dejaremos aquí. ¿Y nosotros, andando? ¿Quieres ir a pie hasta México? Si es necesario. Es mucho más cómodo ir en caballo. Lo siento, pero tendremos que prescindir de ellos. Después de ti.
¿Qué esperas? Adelante. Adiós, Star. Sienta bien un poco de agua después de tanto ejercicio. Has vuelto al puente, ¿verdad? Lo sabía. Por eso lo he destruido. Y también sabía que vendrías aquí. Es la única casa en 200 kilómetros. Es de un amigo mío. ¿Qué intentas hacer? Lo mismo. Nada ha cambiado. Llevarte a casa de tu padre. Bueno, pensándolo bien, sí que ha cambiado algo. Sí, hay una pequeña diferencia. Tú vas a ir atado. Date prisa. Paremos un poco. Vamos, levanta. Aún queda mucho camino. Yendo a caballo es más fácil.
¿Has decidido fiarte de mí? No podrás ir muy lejos con lo que vas a llevar a tus espaldas. Levanta. Yo también seguiré a pie. Solo queda agua para nosotros y muerto no me sirves. Vete, vete. Vamos, vete. ¿Por qué no descansamos un poco? Si perdemos más tiempo, esta será nuestra tumba. Vamos. Por ahí. No, por ahí. ¿Dónde estará? Esperemos que no le haya pasado nada. Cállate, eres un pájaro de mal agüero. ¿Habéis visto algo? Nada. ¿Y Gunther? ¿La has visto? No creo que tarde. Ahí llega Gunther. Viene por ahí. ¡Mayor! Mayor, vieron a Fidel en Glen y le siguieron cuatro hombres, entre ellos el sheriff. Pero dos días más tarde se registraron en el pueblo cuatro cadáveres. Ese chico sabe cubrirse. ¿Ninguna noticia de Stark? En mi opinión, Stark debe haber convencido a Fidel para que diera ese golpe solo. Quizá Stark lo haya intentado, pero Fidel no me traicionaría jamás. ¡Volvamos al sur! Es hora de dormir. Si te doy mi palabra de que no intentaré escapar, ¿me dejarás dormir cómodo por una noche? No es que quiera ofenderte, chico, pero el caso... Es que estoy más tranquilo así. Buenas noches. Y que duermas bien.
No es posible. No, Star. No puedes matarme. Nunca renunciarías a esos $5,000. Deja ahí la cantimplora. Y aléjate. No. No, el agua ahora la tengo yo. Puedes seguirme si quieres. Un brindis a tu salud. Y después adiós. ¡Estás loco! ¡Por tu culpa moriremos los dos! Es menos triste morir acompañado. Y ha recobrado el conocimiento, papá. Bien, Jocelyn. ¿Y cómo está el otro? Sigue durmiendo. ¡Mamá! ¿Cómo están los dos hombres? ¿Han vuelto en sí? Sí, David, están bien. Lo habéis pasado muy mal, ¿eh? Sí, muy mal. Cuando os encontramos, pensábamos que estabais muertos. Es una locura aventurarse así en el desierto a pie. Quieto. Creo que no somos los únicos locos. Lo nuestro es diferente. Nos dirigimos a Cimarrón, California. Nos han dado la concesión de una tierra. Para no dar una vuelta muy larga que nos hubiera hecho perder muchos días, vamos rodeando el desierto, pero con dos carros. Uno está lleno de botellas de agua. Para nosotros y los caballos.
¿Es su hijo? Sí. Soy viuda. Cuando decidieron echarnos de nuestro rancho en Kansas y no quisimos irnos, contrataron a unos pistoleros. Entiendo. Por eso vamos a California. Perdone si interrumpo su conversación, pero ¿podría darme un poco de agua? Gracias. Bebe. Y así nos dispusimos a dormir. Y a la mañana siguiente, nuestros caballos habían desaparecido. ¿Y a dónde os dirigís? Vamos a Huazarca. Fidel está ansioso por volver a ver a su padre. ¿Y las pistolas? ¿Por qué tú tienes dos y tu amigo ninguna? Verás, cuando caminábamos por el desierto se me cayó. Y Star la recogió, olvidando devolvérmela. ¿No es cierto, Star? ¿Mm? Sí, es cierto. Aquí la tienes. Como vais a Cimarrón, iremos con vosotros hasta la estación más próxima. Allí compraremos dos caballos. ¿Y por qué no acompañarlos hasta Cimarrón? No tenemos prisa. ¡Oh, sí! ¡Venid! Así alguien podrá enseñarme a disparar con una pistola de verdad. Por ahora, yo te enseñaré a dormir. Venga, David, a la cama. Gracias por la cena y la camisa, señor Londerry. Me voy a dormir. ¿Un puro, Stark? Sí, gracias. Señor Londerry, ¿no hacen guardia por la noche? No me parece que sea necesario. Si algún coyote se aventurase por aquí, nos despertarían los relinchos de los caballos. Puede que tenga usted razón, pero no me fío. Dormiré por la mañana. Muy bien, como prefiera. ¡Eh, mamá! El señor Stark estará de guardia toda la noche. Así dormiré más tranquila. Si le apetece, ahí encima hay una botellita de whisky. Gracias. No se lo aconsejo. Lo hace mi mujer con sus propias manos. No lo hagas nunca más, y menos de noche. David, no hagas eso nunca más y vete a dormir. Solo una vez en mi vida he visto desenfundar tan rápidamente. Fue cuando murió mi marido. ¿Qué quiere decir con eso? Creo que me ha comprendido. Es verdad, tiene razón. Soy un pistolero. ¿Sabe lo que significa? Que me contratan para que haga lo que ellos no tienen el valor de hacer. No necesita darme ninguna disculpa. No lo hago. Hay muy poca gente dispuesta a hacer un trabajo como este. Hago todo lo que quiero y me pagan bien. ¿Nunca he pensado en dejarlo? Un par de veces. Quizás solo necesitaría no llevar la pistola encima. Es posible. Buenas noches. Sí. Un momento, Jocelyn. Sí. Nada. Hasta mañana. Nuestros caminos se separan aquí. Compraremos dos caballos y nos iremos enseguida. ¿Tanta prisa tiene?
Así es. Quédese con esto. Pero es de oro, no puedo aceptarlo. No, debe hacerlo. Quiero saldar la deuda que tengo con usted. Mi amigo es muy generoso, señora. Adiós, señora Londerry. Adiós. Adiós, David.